Hey, hola chicos, sean bienvenidos a este nuevo video para este canal, Alex Plumón. Oye, sí, estamos aquí para hacer un pequeño, no sé si llamarlo reto, un challenge, no sé cómo llamarlo. Es como si te ríes, pierdes. En este caso sería, si me haces reír, te llevas un premio. Es un premio pequeño, no es muy grande como tal, pero pues ya, yeah, y siento que quisiera darles algo por ese tiempo que han estado aquí conmigo acompañándome en este canal, y se me hizo algo divertido hacer como este pequeño challenge de que si me hacen reír con algún meme o algún video, pues le doy un premio. Así que pues bueno, ¿de qué trata este video? Básicamente hace una semana les pedí que en el servidor de Discord me mandaran en un canal que se llama Manden sus videos o memes divertidos para hacerme reír o algo así le puse, que me mandan sus videos y memes divertidos, y si me hacían reír, pues les iba a dar un premio. Así que yo le decía no premio porque a lo mejor no daba nada, pero al final sí me animé a darles un premio. ¿Cuál es el premio? Supongo que es lo que se preguntarán. Tampoco es la gran cosa, pero bueno, básicamente es un juego de Steam de menos de 200 pesos más o menos, ahí que esté, que el que ustedes quieran. Básicamente yo, el que gane, me dice qué juego quiere, yo se lo regalo, porque hay una opción que dice como regalado o algo así, y pues ya, se me hace una manera sencilla de dar un premio, y pues bueno, pues no está mal, y no es que sea rico ni nada por el estilo, pero ahorita tengo un poquito de dinero que llevo ahorrado, así que pues se me hizo divertido pues darles ese premio. Así que pues bueno, y si no quieren un juego de Steam, pues puede ser algo de Fortnite, igual también puedo regalarlo ahí, o a ver qué hacemos, no sé. La idea principal era darles mod, pero pensé, es que algunos ya son mod, imagínense que alguien es mod y se gana el premio, pues ¿qué hago? ¿Lo hago admin? ¿Le doy el canal? Pues no, ¿verdad? O sí, quién sabe. Quiero aclarar nada más algo, es que yo soy muy de reírme de todo. Voy a tratar de no reírme, voy a estar en modo serio o algo, no sé qué voy a hacer, pero quiero aclarar algo antes de empezar. Es de reír, o sea, si me río, o sea, jajaja, si me muero, no sé, algo así. Pero no, sí, sonrío, o sea, si me estoy así, o no es reírse. Reírse sea jajaja, obviamente así no, pero el caso es ese, o sea, que no sea que si sonrío o algo así, o si no, eso no cuenta como que me reí. Eso nada más es como que me estoy aguantando la risa, casi me muero aguantándome la risa, pero no me reí. Entonces, para que quede claro, pues bueno, vamos a empezar ya una vez, porque al parecer me enviaron demasiadas cosas, o sea, son 182 mensajes, o sea, no pensé que fueran tantos, pero yo les dije que me pueden mandar más de una cosa, así que, pues bueno, vamos a ver su video, vimos se muere, o sea, todavía no lo, o sea, dejen que ponga el video y luego ya me veo, pero déjame activar el modo serio, o que algo así, no sé cómo le hago, pero, pues bueno, vamos a verlo y ya está. Me quiero reír nada más porque me está dando risa, pero se murió Pimo, amigos, no. Ok, lo voy a ver otra vez, me reí después. Es que, ¿por qué me tengo que...? No, ese es un problema, amigos, es un problema, no me tengo que reír en el video. Pero, les digo, no me reí tanto por eso, sino porque, por la idea de no reírme, ya, mátenme. A ver, ya, sí me reiría, me estoy aguantando la risa, pero sí es divertido. Eso no cuenta como que me reí. Es que eso ya es después, o sea, no, me tengo que reír en el video. Me imagino, ¿no? No que vea el video, pasen 2 horas, me reí. Ah, pero dice, pues no. A ver, ya, vamos a ver el siguiente. 15 preguntas curiosas contestadas en 5 minutos. Pero bueno, este lo envió Matías. Pero esto no es de risa. A ver, 15 preguntas curiosas ¿esto? Contestadas en 5 minutos. What? No entendieron la dinámica que era hacerme reír. Porque me mandó un video suyo, Matías. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver el de Ian. Mentira, a ver. ¡No! ¡Mentira, no! Ah, mentira. Ah, ese es Vegeta, ¿no? ¡No! ¡Mentira, no! Ok. Es que son videos que sí me hacen risa, pero me tengo que evitar reír, por favor. YouTube, ¿has usado una canción con copyright? Y yo, ok. Bueno, yo les digo, hay algún, yo me río de todo, pero hay algunas cosas que, bueno, pues no me dan risa, ¿verdad? A ver, Dania, cuando te enteras de que la muñeca Anabel desapareció, podría estar en cualquier parte del mundo. Ok, no me dé tanto miedo porque probablemente sea publicidad para la película, probablemente no sea, no sé si se escapó. Pero recuerdas que vives en Latinoamérica y en tu colonia no llega ni el agua. Y vives en Latinoamérica. Ok. Rayos, que si me reí, bye. O sea, me dio risa. Es que no sé cómo califico si me reí. Porque se me salió un ja. Lo pongo en... Mira, ya sé cómo le voy a hacer. En los que me dé risa le voy a dar like. Por así decirlo. O un... Le voy a dar un así.
Ok, lo voy a reaccionar. Y a esos después los veo. Y a ver a cuáles le doy premio. Yo digo que sería así, porque si yo sé que me voy a reír con más de uno. Así que, sí, bueno. Cuando la profesora decía el trabajo es en parejas, y tú preguntabas, ¿y de a cuántos? Ah, rayos, lo entendí, ni le había entendido, vaya. Ah, qué menso, me reí de esto, mátenme. A ver, déjale doy acá. Todos los sueños tienen un significado, mi sueño. ¿Qué es eso? Es un delfín, rayos. No, what the hell, se queda. Me dio más risa el comentario, pero no cuenta porque no es un meme, un video. What the fuck. Este no alcanzo a ver. A ver, copiar. Abrir enlace, vamos a abrirlo. Sí, vamos a abrirlo porque no. What? Abriendo una nueva pestaña. Acá. No lo puedo ver. Soy ciego, amigos. Dice cuando, en qué más. ¿Puedo hacerla? Ah, pues, que no mames. La solución. Los hombres de verdad gritan como niña. Oye, sí, confirmo. Ah, yo vi de estos videos de Vegeta se cae y grita feo. Vi como 3 o 4. O sea. Sí, pues eso ya no me da tanta risa porque ya los había visto. Este ya lo había visto. No, amigos. A ver. Es de los rivales de Pokémon que tienen buenos temazos. Está chida. No sé si se está grabando mi cara, es porque sí, por favor. Según activé la cámara. Si es que llega el tema de BD. Está muy probado el tema de BD. Los últimos de esos 3 temas son super pros. Lo tengo que admitir. Luego, retiro, registrar, revive, refugiado. Lord, qué pedo. Hitachi y Detox. ¿Qué? Y luego, Ladios, Ladinas. Se supone que eso da risa. Tornado, se sigue con lo de esto. Eso no da risa. No. A la shit. Hola. Casi. No. Meme de Shrek, mal hecho ese, lo voy a hacer. A ver, otra vez, espérate. No. Es que hay que estar salado para que te ponga. Que te pase eso. Le voy a dar ¿cuántos mandó? ¿Quién fue? Mandó como 100. Al X, a este sí le voy a dar el. Esto. Sebanian mandó dice besto video ever, a ver si es cierto. Rayman sin sex bomb. Joder, déjale bajo un poco. Se viene el copyright. Le recuerdo un poco tarde que se supone que son de risa, ¿verdad? No de mejor video o algo así, es de risa. ¿Qué? ¿Qué? What the fuck? A ver, peor. ¿Cómo se la reacción? Ahí va. Se queda como que what the fuck? Es triste, ¿no crees? ¿Qué cosa? Están enamorados de ti y saber que nunca sea real. ¿Qué? Mew, ¿estás bien? Ah, gato, un gato gordito. ¡Hala! Ah. Qué bonito, ¿te ves? ¡Tut! Gato te del gantoso. Me dio risa, pero, o sea, qué una risa que se me hace. A ver. ¿Por qué te asustas? ¿No era esto lo que querías? ¿Qué? ¿What? ¿Los locos? Los haters. Hola, buenas tardes. Soy James Malardo. Sí. Hoy les vengo a explicar cómo. La wea mala. Bueno, les he pasado alguna. ¿Dónde se descarga el chiste? Si pudieras ver por qué me tienes tan tuyo. Has cambiado, bro, ya no das risa, jajajajaja. ¿Por qué? No sé, bro, antes me dabas risa, ahora ya no, jsjsj de j, weón, pichula. ¿Quién escribe así? Ya me siento yo mal para escribir, ajá. Oye, bro, das fuera de bromas. ¿Me haces promo? A ver, este me dio risa.
No tanta, pero siento que mínimo le va a reaccionar así porque el que no cante feliz cumpleaños no come la torta, el mudo. Ay, a lo mejor ya me estaba riendo, por eso me floreció más la risa, así que... ¿Qué es esto? Matías mandó una caquita. ¿Qué es esto? ¿Ah, no? Por supuesto, ya es cierto. Cago de puta vida, tío. Qué asco de Dios, cómo lo odio, tío, te lo juro. ¿Qué? Estaba viendo de hecho algo que me dio mucha risa y es que este video no le entendí nada y Miguel puso así como que ah, entonces este sí me dio risa, así que a este sí le va a dar el personas con COVID. Personas que se han contagiado del COVID. Débora Teste, El Vagina, Pato Carlo, Casimiro La Teta, Ana Luisma Rincón, Soy La Vaca. No, 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 eso se le hacen las maestras, amigos, ¿no? Se sí, mamó. Sé que es. What? Ay, no, me estoy viendo bien menso. Es que son los típicos videos que veo y que me da risa. Esto pasaría si todos los hombres en la Tierra desaparecieran. Esta chica está cerrada. Pero si se parece. 900 millones de personas desaparecerían por completo. ¿Y eso qué? Millones de personas se quedarían sin electricidad. ¿Y eso qué? Ya que más del 90%. Es que si se parece. Sí. Podemos vivir con el 10%. Así también millones de personas se quedarían sin acceso al agua potable. ¿Y eso qué? Porque casi podemos tomar el océano. También mujeres pueden hacerlo. De tratamiento de agua son hombres. Y en la escala global habría una crisis. Literalmente el mundo mejoraría, pues que los hombres arruinan todo. Sí, arruinamos todo, amigos, ¿no? Así que no, ¿y qué? Y que, o sea, sí, ese es el mejor argumento. Ya perdimos, hombres, por favor. Bueno, pues ya terminamos de ver todos los videos que mandaron. Fueron muchos, supongo que habrán cortes de algunos que, pues, ya un poco... irrelevantes o que no me hicieron nada de risa. Y pues ya, para no hacer el video demasiado largo, porque sí son muchos, literal muchos. Entonces, como dije, a los que les reaccioné les puse el emoticón este o el emoji. Los guardé en una carpeta aparte. Aquí tengo los videos y las imágenes, porque voy a dar dos premios, al de la mejor imagen y al de mejor video. Se hace que así mínimo hay más de un ganador, ¿no? Yo digo que está bien. Y también tengo acá algunos videos que mandaron en YouTube que también me dieron risa, que también les puse la reacción, pero pues los tuve que ver en YouTube porque no me dejaba descargarlos. Así que bueno, ¿cómo voy a decidir cuál fue el ganador? Pues el que me dio más risa, básicamente. Así que, pues bueno, primero vamos con los videos y luego con las imágenes. Videos. Está el de ¿y eso qué? De Miguel, lo mandó. Está el de Haters, que bueno, también está bien. El de Kirby. Y este de el coreano curioso. El que le pega, que aventó una... No sé qué aventó, una jarra o algo así. No se rompió, pero se rompe. Es lo que no entiendo. ¿Cómo no se rompe chocando al piso? Pero sí se rompe... pegándole en la cabeza a este tipo, o sea, ¿qué está pasando, doctor García? Y aparte tenemos estos 6 videos, que la mayoría, no, todos son de Ian, todos los videos son de Ian. Así que, ¿cuál me dio más risa de estos? Este fue el de... Déjale bajo. Está el de... El de Niga. Es que este me dio risa porque no me lo esperaba. El de... Las mujeres siendo gays. Quería ser hipopótamo. Ese, el de XD. Okay. El del X, ahora. Nos quedamos sordos, amigos. El de la maestra. Personas que se han con Pato Carlo. Pato Carlo. Ana Luisa Mucho. Es que, ay Dios, el de gatito. Es la Shida, pero a ver, voy a ir descartando los que estén más graciosos. El de a Mimir. Joder, ese se murió. A ver, yo digo que descartaría estos dos. Lo voy a borrar. Y estos dos. Me quedaría con estos. Y de YouTube, me quedaría con el de los coreanos. El Kirby ya lo he visto. El de Haters. Empezó bien, pero luego no me gustó demasiado. Sí me dio risa una parte. Al del principio, pero lo quitaría. Y este, pues, igual ya lo había visto, solo es versión Hora de Aventuras, y pues eso qué, queda, pero pues ya, nada, está ahí, así que yo dejaría el coreano. Entonces, ¿cuál me dio más risa? Sí, la primera vez sí me impactó y me dio risa, pero ya después de verlo tantas veces, tal vez ya no me gustó, así que yo descartaría
el de Alekix. Bueno, ya independientemente de cuál gane de estos dos, los dos son de Ian. Así que Ian, se hace que tú fuiste el que ganó el premio de el video más divertido. Porque, bueno, no más divertido, que me dio más risa. Que me dio más risa, porque sí están chidas, están chidas. Y de imágenes, tenemos cuatro posibles imágenes que me dieron risa. Aquí las podemos ver, el de la torta, que fue de Alekix. El de Dania, del de Latinoamérica, yay, qué pro. Este de Miguel, Tashida. Y este de Tomás, que dice, cuando la profesora decía, el trabajo es en parejas, y tú preguntabas, ¿de a cuántos? No le entendí, o sea, al principio no le entendí, así que, hola cerebro, estás ahí, así como que me cayó el 20 y dije, ah, pues sí, ¿verdad? Yo digo que las dos las voy a quitar. Quedaría la de Dania y la de Tomás. Pero, ¿cuál? Es que de las imágenes casi no me dieron risa, amigos, que, o sea, me reí, sí me reí, pero, o sea, ya, tampoco la gran cosa. Este de Dania está suave. Y al de Tomás me reí porque no le entendí, o sea, no le entendí, luego me dio risa de lo de, hola cerebro, estás ahí, y así como que... Ah, pues sí, ¿verdad? Buah, qué problema. Y lo tuve que leer dos veces, así que, jaja, no sé cuál. Es que ya las estoy viendo otra vez y ya ninguna me da risa. O sea, les digo, todo fue en el momento. Pero... yo diría que esta, la de Latinoamérica, se me hizo un poco más... un poco más divertida en el momento. O sea, al principio como que dije, ah, este de Anabel, no sé qué más. Y lo vi ese en Latinoamérica, así como que caí, ah, sí, ¿verdad? Pero solo un poco, o sea, un poquito más. Yo digo, para un segundo lugar... primero el video, luego el meme, yo digo que está bien este. Bueno, pues eso sería todo, chicos. Ya tenemos al ganador, que fue Ian. Y como segundo lugar pondríamos a Dania, por la imagen que más me dio risa. Pues sí, estuvieron un poco... no de risa las imágenes como tal, pero pues al final me reí, y si me río pues pierdo. Así que, pues, ya, yeah, eso fue todo, chicos. Los premios, pues supongo que yo les hablaré por privado para dárselos. El primer premio, pues era... o el premio principal era... un juego por Steam, supongo que Ian va a querer el Fire Guys, así que pues se lo daré por Steam, espero. Y a Dania, como ganó, no puedo darme el lujo de comprar dos Fire Guys, porque ya sería un poco más caro, pero pues le daré mod en el canal, en el canal de YouTube, así que le voy a dar un mod por ser la que ganó. Así que pues bueno, en el próximo directo te daré el mod. Y gracias a todos, chicos, por participar en esta pequeña dinámica de si me río, les doy un premio. Estuvo bastante divertida. Y al final no fue como esperaba, porque yo pensé que me iba a reír más, pero no me reí. Sí me reí, pero me reí más porque no me quería reír. O sea, es como una sensación muy rara. No sé, la situación me dio risa, no tanto los memes. Muchos sí estuvieron buenos, y sí me aguanté la risa, porque solamente si los hubiera visto así tal cual, sin esperarlos, sí me hubiera reído. Pero con esto del... adiós, se paró la grabación, no, qué pasa. Se paró el video, amigos, qué pega. Pero bueno, es que la risa, la verdad, es muy subjetiva. O sea, la cosa, algo que a ustedes le da risa, a mí puede que no me dé risa. Yo me río con todo, pero ahorita me trataba de aguantar la risa, así que qué pega. Pero bueno, igual, pues estuvo bien el video. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Y nos veríamos en próximos videos, después, algún día, no sé. Adiós, chicos.